La vuelves a hacer y te vuelvo a pegar, te la vuelvo a clavar. El refrán "a una mujer no se le toca ni con el pétalo de una flor" parece no importarle al director de la emisora Cafetal Estéreo de Pueblo Bello, Edgardo Carreño, quien al parecer protagonizó un acto violento contra una mujer con la que supuestamente mantiene una relación extramatrimonial. La agresión física fue grabada por un video aficionado que se volvió viral en diferentes redes sociales, donde se observa el reconocido comunicador de la citada región del departamento del Cesar pegándole a la fémina en estado de indefensión. Este hecho fue rechazado por diferentes sectores, tanto así que el personero de Pueblo Bello, Roberto Marín, radicó una denuncia penal contra el agresor ante la Fiscalía General de la Nación por el delito de violencia intrafamiliar. En el día de ayer tuvimos conocimiento de unos hechos que se presentaron en la vía que conduce hacia el municipio de Pueblo Bello por parte de un ciudadano que es muy conocido en el pueblo, que corresponde al encargado de la emisora Cafetal Estéreo. Apenas el Ministerio Público tuvo conocimiento, colocó la denuncia, la pertinente denuncia ante la Fiscalía General de la Nación para que ellos pues estén encuadrando el tipo penal que corresponde dentro de todos estos actos que son reprochables a simple vista. Y pues de igual forma dimos conocimiento al comisario de familia para que se encargara de la ruta de atención urgente a la víctima. Esperamos que se puedan aclarar estos hechos. Reprochamos los mismos y manifestamos que nuestras instituciones son respetuosas de los derechos de las mujeres. Además, la directora de la Fiscalía de la Seccional Cesar, Lucy Vidal, se pronunció y aseveró que el ente acusador abrió investigación y además sostuvo que el equipo de la Policía Judicial trabaja en la recolección de elementos de prueba. La Fiscalía General de la Nación, bajo la política del señor Fiscal General de la Nación, doctor Francisco Barbosa, la tarde de ayer a través de redes sociales tuvo conocimiento sobre la existencia de un video tomado al parecer en el municipio de Pueblo Bello, donde se aprecia presuntamente un acto de violencia sobre las mujeres, así como de manera inmediata y como quiera, que la violencia intrafamiliar es una política priorizada en esta fiscalía, se dispuso la creación de una noticia criminal y la asignación de la misma a un fiscal para que con su policía judicial se disponga al recaudo de los elementos materiales probatorios, evidencia física e información que permitan avanzar con el ejercicio de la acción penal, propendiendo siempre por la protección a la víctima. Paradójicamente, la mujer afectada aseguró que no fue maltratada físicamente por Carreño y que por el contrario sufrió una caída en medio de la discusión. ¿Se ha presentado reiterativamente o no? No, yo me caí. ¿Usted se cayó? Yo me caigo, sí. Yo me caigo. O sea, estoy discutiendo con él, pero yo me caigo. Ah, bueno. Llega un día especial. Gracias, papá, por tu apoyo, tu cariño, tu entrega y comprensión, pero sobre todo por tu paciencia. Gracias, papá. ¡Feliz día! En Tortas Negle, dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponqué. Elaboramos todo tipo de tortas, cookies, flan, bizcochos. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414. 306-76-264, 301-361-0061 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook. Tortas Negle, dulce sabor, dulces momentos.